Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Ramiro. Ramiro Frías me llamo. ¿De dónde sos, Ramiro? Soy de Tucumán. Vamos, Tucumán. ¿Cuántos años tenés? 22. 22, Ramiro. Ay, a ver qué les pasó a ustedes. A mí, ¿cómo está mi hermano? ¿Todo bien? Todo bien. A mí lo que me pasó, siento que tú tienes una voz muy bonita, un tono de voz muy bonito. Uh-huh. A mí lo único que me faltó, sentí que es control. El control de, ¿sabes? Como el control de tu voz. Siento que todavía está como free, como hay que domarla todavía, ¿sabes? Sí. Como que tienes un color de voz muy bonito, un falsete muy bonito. Un falsete muy bonito. Sí. Y sentí que estabas un poquito capaz, y si agarraras las riendas un poquito más de tu voz, se sentirían las decisiones que tomas un poquito más intencionales. A mí me cuando pasabas a falsete, como que medio sentía que dudabas un poquito antes de entrar y entrabas, ay, wow, mira qué bonito. Pero la decisión sentí como un poquito de duda, ¿sabes? Eso es lo que a mí me hizo no apretar el botón más que nada, mi hermano. ¿Oíste? Perdóname por esa, pero... No pasa nada. Sí, es que la verdad es que canta bonito, cantas muy bonito. Sí. La voz es hermosa, pero me pasó lo mismo. Por ahí decisiones que no se veían tan dudosas. Seguras. Sí. Y hacían que te quedaras en la mitad del camino, ¿no? Agui. Pero la verdad es que yo creo que tenés el instrumento, que es cuestión de... Bueno, madurar un poco. Madurar un poco, ¿no? Soltarse más, quizás. Exacto. Es que y hacerlo más. Pero andate con la sensación de seguir para adelante fuerte, ¿no? Este no es un no, de verdad. Exacto. Es un no en este momento en la voz argentina, pero es una voz preciosa, tenés que seguir dándole ahí a ese trabajo que te dicen. ¿Y esta canción por qué? Porque tiene un significado muy especial por mi papá, que de chiquito la escuchábamos, él la ponía. Oye, gracias. Gracias por venir, mi hermano, y espero gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Sigue cantando, papá.